Benito. Uy. Bueno, familia, buenos días. Vamos a revisar nuestros rentales, a ver qué captura tenemos hoy. Teníamos que madrugar, pero nos fuimos de la tarde, nosotros la tenemos tarde. Estábamos cansados, pero aquí vamos, familia, madrugamos hoy. Aquí vamos a revisar nuestros rentales. El caño estaba creciendo, llovió, entonces nos daba miedo salir, pero aquí vamos, miren. Este era el que yo pensé que habíamos cogido anoche. ¿Qué se ve? ¿Que se ve parecido al...? Sí. ¿Sí ve que se ve parecido al otro, al dorado? Sí, pero como estaba anoche se veía amarillo, ese dice blanco. Gracias a Dios. Gracias, señor. Sí. Nuestra primera pesca. Familia, nos cerró la alarma, ya descubrimos ya. La puso tarde, dijo que a las 4. Ahora levantar. Hora de levantarnos. Mira cómo vuelve la bicicleta, no me quedo atrás de la bolsa. Bueno, familia, vamos a mirar que tiene acá, jale lo primero, me gritó. ¡Sí! ¡Entrelo, entrelo! ¡Vamos! Y está bien, güey. Muéstralo, gorda. Está re bonito, bravo. ¿Ese qué pescado es? Blanquillo. Wow. Por acá, anoche pedimos un amarillo, pero siempre jala mucha sierra. Está creciendo mucho el río, entonces aquí vamos, familia. Anoche pedimos un amarillo, lo liberamos. Gracias a Dios, no estábamos grande, muy grande. Esta mañana madrugamos a regresar nuestros rentales. Gracias a Dios, pedimos una pesquita, miren. Estaba lastimada porque llevaba rato de cogido, miren. Familia, aquí vamos todos. ¡Se muestra el pescado! Están arreglándolos. Ahí está mi hermano tomando energizante porque está llevado. Y aquí voy yo porque me pusieron que sí a manejar. Cuando lo suban a un barranco no me digan nada. Bueno, familia, aquí vamos a dejar un rendal con carnada viva. Nos dijeron que de día también cae, entonces... ¿Vamos a guindar de día? Sí, así es. Esta mañana recogimos los rendales porque pensábamos que de día no caía el bagre. Nos dijeron eso, no se preocupen que de día jala también. Yo ajué, ¿no? ¿De día? Vamos para allá entonces a guindar todo. Entonces vinimos a rendalear de día, a ver cómo nos va. Entonces aquí va Miguelito. Hola, muchachos. Allá va Cindy tomando Vive 100. Y eso que la pasa durmiendo toda la noche. Speed más. Pero le da speed menos a ella. Entonces vamos a ver cómo rendalea al cuñado. Esta es una mata de espina donde vamos a dejarle el rendal. Pues porque el sitio se ve que está como calmado, como pueden ver, muchachos. Miren, aquí les muestro. Vamos a ponerle la técnica que nos enseñó Osman, dos anzuelos, porque estamos guindando y no vamos a necesitar las tornadas. Sí. Miguel, cierra, vuelve a decir el nombre y lo vamos a hacer un barranco. ¿Se escuchó, Miguel? Miguel, cierra. Bueno, familia, aquí hemos dejado nuestro rendal. ¿No le va a poner nada? No. No, ya aquí sabemos que dejamos el rendal, ¿no? Sabemos que lo dejamos al frente de la torre, ¿sí? Mira, al frente de la torre, familia.
no, miren familia, cómo se coloca el rendal en la lata. Sí, papi, allá, ahorita nos vamos a la otra orilla de este. Allá la base de la montaña. No, pues nos vamos a ir así. Entonces el cuñado se cae. Bueno, estas carnadas vivas las compramos esta mañana. Fuimos y las compramos donde nos dijeron por allá que las venden. Cada carnada 400 pesos. Pero están bien vivas, les digo. Usted va a ser la deliciosa fortuna. Muestre, cuñado. Porque no tengo carne en la casa. Muéstrela, alzala un poquito más. Mire, así queda la carnada. Carnada viva. Por acá es con lo que pescan. Con eso es con lo que pescan por acá. Voy por la orilla y una familia que vamos llegando donde tenemos un rendal. Dios quiere que contemos con suerte de poder atrapar un pescadito. Y para eso los ingenieros es. Ve. Ya se fue, Cruz. ¿Se fue? Sí. Bueno, se comió la carne y no encontramos el pez. Bueno, familia, aquí le vamos a mostrar a nuestros compañeros. Aquí va Miguel súper quemado. Allá va Cindy. Tallado el bueno, barranco. Se nos fue el pescado. Si no digo que se fue, estaba tallado el barranco. Vamos a seguir enseñando, familia. Bueno, familia, aquí vamos pasando. Allá, miren. Queremos mostrarles a ustedes cómo se está desboronando esto. Adelante. Miren, miren, miren cómo se está desboronando el río. Miren, familia. Cómo se está el río. Se está desboronando. Miren, esta cantidad de espuma, miren, miren. Una cantidad de espuma alarmante. No sé qué producirá todo ese poco de espuma aquí en el río, no sé de dónde viene, mire qué cantidad de espuma, familia. Sí, parece una película de terror, no sé si serán las lluvias o qué será, o cómo se está desboronando la tierra. Ahí hay un flamenco y allá tenemos un rendal, el último rendal. Mira, familia, qué cantidad de espuma. Ya está el flamenco. Ahí está pescado, mire, mire. Mire, está pescado, familia. Mire, familia, hay pescado, parece que tenemos pesca. Corra, cuñado, que se va a ir. Está bonito. Uy. Uy, gracias a Dios, por fin. Gracias, coronamos un bagre. Mire, familia, un bagre. Qué hermoso. Coronamos. A ver. Con decirles, muchachos, que estaba que se iba. Miren, amigos. ¿Cuánto pesará eso? Tiene como unas 7, 8 libras. 7, 8 libras, mire. Hermoso el bagre, muy lindo. Bueno, felicidades, muchachos. En lo que andábamos, un bagre. No nos fuimos limpios, no nos fuimos pelados. Bueno, gracias. Valió a Dios la pena la quemada, Miguel. Valió la pena estar como un tomate. Mire, la van a medir. Tiene un metro. Mira, familia. Tiene un metro, entonces sí pasa la prueba. Eso. Bravo. Nos sirvió haber soltado el. El cajaro, el bagre amarillo. El amarillo de ayer. Gracias a Dios.